Bienvenido acá, este homenaje con mucho cariño. Representó a Colombia como compositor en 7 festivales internacionales, entre los que se destacan Viña del Mar y Oti en 1991. Alex, bienvenido, gracias por acompañarnos. La ciudad de Leticia, de la Villa Amazonas, integró muchas agrupaciones por los años 70, licenciado en pedagogía musical. Ha trabajado en la Universidad Pedagógica, en la Academia Luisa Calvo, en la Academia Superior de Artes de Bogotá, entre otras instituciones. Actualmente dicta conferencias, talleres musicales y elabora arreglos para bandas, orquestas, sinfónicas. Gracias, Alfonso Dávila Rebello. Ha trabajado durante muchos años en el programa de Sábados Felices, ganador del Festival de Villavicencio. Y tuve el honor de ser el presentador cuando se lanzó por primera vez como cantante aquí en Bogotá. ¡Gracias, Alvarito! Álvaro González, maestro Antonio del Vilar. Eso allí, Manuelito, la foto para la posteridad. Reconocido compositor de música vallenata. Entre sus obras, ¿quién conoce? A ver, Reminiscencia, Despertar de Acordeón, Viejo Guayacán, Enamorado Corazón, entre otras. Arreglista y director de orquesta. Ha integrado numerosas agrupaciones como las de Lucho Bermúdez, Raúl Rosero, La Tropi Bomba, Francisco Sumaqué, etc. Son muchas las orquestas. Saúco Rodríguez, ya. Nació en Lima, Perú, pero es colombiano. Ha sido director artístico de las compañías Fuentes y Codiscos. Junto con su hermano Juan conformaron una de las mejores agrupaciones de música tropical bailable costeña de los últimos tiempos. Integró la orquesta de los hermanos Martelo, Los Hispanos, Corraleros de Majagual, Gabriel Romero, Juancho Torres, en fin, son muchas las orquestas. Arreglista, guitarrista, compositor e intérprete del género romántico. Se recuerda por el éxito Bajo el Ardiente Azul. También hay que recordar que hizo la música para El Caballero de Rausán. Seguimos. Los 8 de Colombia, los número 1, etc. En fin, y nos dio el honor de acompañarnos aquí a la orquesta Toto Van de la Santo Tomás. Profesor, interpretación de música antigua. Nada menos del King Conal de la Universidad de Londres. Profesor titular y maestro del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia. Ha publicado muchos trabajos sobre la historia de la música colombiana, instrumentos musicales colombianos, fundador del grupo Canto. Él es un reconocido saxofonista que nació en Anzá, Antioquia. Integró las orquestas de Lucho Bermúdez, de Ramón Ropaín, Manuel J. Bernal, Cuarteto de Saxofones de Bogotá, emisora Nuevo Mundo y de la Hora Philips. Los 5 de Oro, la orquesta de Luis Rovira y el maestro de Joe Madrid. Ha grabado 6 largas duraciones. Germán Chavarriaga, gracias por acompañarnos. Trabajó durante 16 años como gerente de Discos Fuentes, sucursal Bogotá. Representante artístico de las orquestas Sol Caribe y Son de Fiesta. Socio de ACORIN, Asociación de Orquestas e Intérpretes Musicales. Única hija del maestro de maestros, Lucho Bermúdez. Y de la inigualable voz preciosa de Matilde Díaz. Este nombre de mis padres, el nombre de Colombia. Reconocido trombonista, nacido en Calamar, Bolívar. Integró la Onda Panamericana en 1972. Los Reales Brass, Bruco y sus Tesos, Latin Brothers, Grupo Star, Joe Arroyo, Los Titanes, Andy Horlock, bueno, y la Colombia Hall Star, entre muchas agrupaciones. Gracias, Pantera.